Ne kadar çok aşka intizar eder, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eder, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim, ben de ¿Quién más escucha? La señora Juncar quiere verte. ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos, señores! Despacio, despacio. Gilmás, ¿qué sucede? ¿A dónde vas? La señora me quiere ver. ¿Y por qué quiere verte? Eso no lo sé. Señora, ¿pidió ver a Gilmás? Está bien, Ali, puedes irte. Al fin te conozco personalmente, Gilmás. Ese es tu nombre, ¿cierto? Así es, señora. Gilmás Acaya. Dices que vienes de Estambul. ¿Naciste y creciste ahí? Sí, señora. Yo nací en Kadirga. Mi padre se mudó a Kasimpasa cuando abrió su taller mecánico. Ahí crecí. ¿Fuiste a la escuela? Hasta primero de secundaria. Cuando mi padre falleció, me hice cargo de mi madre y de mi hermana. Trabajaba para mantenerlas. ¿Te hiciste cargo tú solo del taller de tu padre? No, señora. Lo hizo el maestro Aihan. Trabajaba con mi padre. Abrí mi propio taller, pero lo trabajaba yo solo. Pero le entregaste tu taller a los usureros. Sí, señora, así fue. Creo que ya se lo dijeron. Es verdad. Pero quiero que tú me lo digas. ¿Qué mal, sucede algo? No, señor. Solo es una simple revisión. Está bien, ya me voy. Buena suerte. De acuerdo. Gracias, señor Demir. Señor, buenas tardes. Las máquinas están trabajando. Esta noche los canales quedarán sin agua. Quería reportárselo. Bien. Señor, ¿la señora quiere ver a Gilmás? Es posible. ¿Por qué? No, por nada. ¿Qué sucede, Gafur? Usted sabe que no me gustan los rumores, señor. En fin, no pondré en riesgo el trabajo de nadie. Vamos, dímelo. Puedes hablar. Señor Gilmás suele hablar demasiado. Sé que le dirá algunas cosas a la señora Juncar con la idea de entrar a la mansión. ¿No dijiste que Gilmás es tu amigo? Estuvimos juntos en el ejército, es todo. Pero ahora le dice a todos que somos amigos, y eso no es cierto. No éramos tan cercanos. Les dice a todos que es un señor, pero no lo es. Los comandantes se cansaron de reparar las cosas que él rompía. Creo que esa fue la razón por la que perdió su taller. No, él jamás fue engañado. Él mismo aceptó el dinero que le ofrecían. Pero no admite que fracasó. ¿Estás diciendo que no debo darle trabajo? No, señor, claro que no. ¿Quién soy yo para decirle qué hacer? Pero estoy seguro que dañará todo lo que toque y será muy costoso poder arreglarlo. Luego me regañará a mí por no habérselo dicho. Créame, no hay nada más. Es verdad. No hay ninguna otra razón. Cometí un error, creer en ellos. Claro que, aún así, firmamos todos los documentos. Perdiste el taller porque no pudiste pagar. Pidieron que pagara intereses y lo perdí todo. Creí que no podría salir adelante en Estambul. No. Por eso viniste con Gafur.
Entiendo.